Nosotros estamos en el barrio Correo. Pará. ¿Hay dos barrios en guerra? Es fuerte lo que decís, ¿eh? ¿Dos barrios en guerra? Dos barrios en guerra que ya hubo muertos, hay heridos ya casi todos los días desde hace dos semanas. O sea, se van a dar como el vuelto, digamos. El barrio Güemes no está acá cerca, está en la otra punta de la 31. Bueno, este fin de semana murió un chico. Pará, Cris. Hay dos barrios en guerra. Déjame arreglar algo. ¿Cuáles son los barrios? Este fin de semana no murió ningún chico. Este fin de semana hirieron en la ingle a una persona que tenía relacionado por la muerte anterior. Relacionado con la muerte anterior. Cris, para Fraca. Para ubicarnos, Mercatante, ¿cuáles son los barrios en guerra? ¿Cuáles son los barrios en guerra? Este es el barrio Correo con el barrio Güemes. Vinieron ayer del barrio Güemes a balear a una persona exactamente acá. Sí, a ver. Sí. Pará. Ah, mirá. No ahí solo... balearon a... ¿Cuándo fue? El sábado. El lunes vinieron y lo balearon a mi primo acá. Ay, ¿tu primo cómo está? Franco Berra, está estable. ¿Está muerto el primo? Se encuentra estable en este momento. Ah, está, bueno, es lo no, que decía No, no falleció, tu primo no falleció. Fraca. Frasca. Antes falleció otro chico del otro barrio. Frías. Si querés te cuento. Pará, estoy en el barrio. Fede, el chico ese falleció, que quería aclarar de que, bueno, mi hijo, lo están acusando a mi hijo. Vi que las hermanas lo... ¿De qué lo acusan? Pasaron la foto de mi hijo y del otro chico. ¿De qué lo acusan? Y quiero aclarar que mi hijo, tanto mi hijo como el otro chico, no están prófugos. ¿Del asesinato de...? ¿De Frías? De Frías. De este chico, ¿cuándo fue? Eso fue el domingo a la madrugada. Fue. Bueno, Frasca, el domingo a la madrugada, hubo un muerto. Bueno, la semana pasada. Sí. Este es del domingo. El domingo a la madrugada hubo un muerto. ¿De la semana anterior? No. Que lo están acusando de la semana anterior. ¿Qué sigue? ¿Cuándo fue esto? Sí. Y bueno, eso quería... El domingo. Sí, quería aclarar... El lunes vinieron y lo balearon a mi primo acá. Un día después vino a dar la revancha, digamos. Ponle el retorno, a ver, ponle el retorno a la prima. David famoso, a la prima, a ver. Vino y lo balearon. Vení. A ver, ponle el retorno a la prima, a ver, para hablar, Diego. Bien. Sí. ¿Cómo andás, querida? A ver, ¿de qué acusan a tu primo? No, ellos están diciendo que acá los culpables son mi hermano y otro chico más. Ah, pará. ¿Tu hermano está preso? ¿Tu hermano está preso? Sí, mostraron fotos por acá por cuando hicieron su nota y nosotros también queremos dar nuestra versión de los hechos. Pero para. Porque ellos hablan de asesino y ¿por qué no dicen que sus hermanos son los asesinos? Pero ¿por qué está preso? ¿Por qué no dicen de que ese Brian Frías está preso y él es el asesino de Matías? No está preso igual por la muerte de Matías. A ver. Pero él está preso. ¿Pero por qué está preso? ¿Es acusado de la muerte de este chico? Investigación. ¿Cómo? El chico cayó preso por robo, pero... Va a quedar detenido porque está acusado de la muerte de Matías. Hay testigos. Bueno, está acusado de la muerte de Matías. Porque lo mató de atrás. Encima traicionero, lo mató de atrás. Da igual, no escucho yo lo que Pará. Tu hermano está preso por... Probá con el mío, toma. A ver, Cris, tranquilo. Pará porque... No, mi hermano no está preso. ¿Quién está preso? Tu hermano no está preso ni prófugo. No, mi hermano no está preso ni está prófugo. Pero lo acusan de matar a este pibe... Ni tampoco... No lo acusan de matar. Ellos mostraron una foto cuando ustedes fueron a hacer la nota allá en Barrio Güemes. Ellos mostraron una foto de mi hermano. Mostraron una foto acusando a tu hermano. Porque si no, nosotros ya hubiésemos tenido allanamiento. Pará. O sea... Ellos están acusando, no la justicia. Ah, perfecto. ¿Y tu hermano que en el momento...? Ellos acusaron en la nota... Ahí entendí. ¿Y tu hermano...? Cuando ustedes fueron a hacer la nota Güemes, las chicas esas mostraron foto de mi hermano. Una foto de tu hermano. Pero la justicia no, claro. Y lo acusaban como ellas el autor. Ellas están acusando. Lo acusaban. Ahora te pregunto. Claro, pero no tienen pruebas ni nada, porque si no nosotros ya hubiésemos tenido acá, allanamiento o algo por el estilo. ¿Y tu hermano qué estaba haciendo? Sí, a ver. Quiero decir que la brigada vino hoy, así que ya habló con los dos y están a disposición de la justicia, están a derecho. ¿Habló con tu hijo, perdón? Sí, habló con los dos chicos. Habló con los dos chicos porque hoy anduvo la brigada buscando información de lo... Porque cuando lo matan al chico Fede, posterior a eso vino David Famoso a tirotear acá y lo valió a mi sobrino. Pará. Él no se mete con nadie porque ni siquiera esta es la mamá del acusado. Salió a comprar un paquete de azúcar. Mirá, a ver, Diego. A ver.
Mana, decirle a mami que me agarró una gorda rubia y el feo lo amenazaron de muerte. Pero me dijeron que me iban a cortar el pelo y la cara. ¿A quién? Eso a ver. Me tuve que meter en el Mac. A recién, a mi hermana. Recién en el Mac. Ah, pará, pará, pará. El Mac está cerca al barrio Güemes. O sea, en este momento están amenazando a tu hermano. Mi hermana. En este momento está llegando una amenaza en este momento. A ver, ¿qué pasa, Ponce? ¿Qué pasa? Te cuento lo que te decía Frasca. Lo hirieron en la ingle un joven. David Héctor Famoso fue detenido. Famoso es el apellido, 29 años, vecino de barrio Güemes. Un testigo dice que él fue el que... sin remera fue y le disparó a esta persona. A ver, pero para tu hermano... atención, porque escuchaste, Ponce León, escuchaste, Frasca, escuchaste, Belén, están en este momento... Está llegando, le está llegando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá. Dale. Mana, decirle que a mí me agarró una gorda rubia y el feo lo amenazaron de muerte. Me dijeron que me iban a cortar el pelo y la cara. Me tuve que meter en el Mac. Siguen amenazando. O sea, se tuvo que refugiar para que no le hagan nada. O sea, esto es ahora. Recién me llegó, mirá, a las 10:51. Pero, a ver, pero lo saben. Te, pará, te cuento algo más. Otro barrio, Frascas, se la están agarrando también con las hermanas. Con las hermanas y primas. Sí. Vení, vení, mostrame de dónde quedó tu sobrino. ¿Dónde? Pero quién. Acá quedó herido, Acá está la mancha de sangre, mirá. Ahí entendí. Mirá, 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 toda la mancha de sangre acá. Todo el barrio vio que era él, todo el barrio lo vio, lo señaló. David Famoso fue. Pero escúchame. David Famoso también lo valió. ¿David Famoso está detenido? ¿David Famoso está detenido? Está detenido, sí. Me acaban de confirmar. Está detenido, está bien. David Famoso me confirmaron está... Ese que dio el disparo en la ingle. Sí, está... ¿Cómo? Es el que dio el disparo en la ingle. La... Sí, está detenido. Y también... ¿Pero quién está amenazando ahora a tu hijo? También quiero aclarar que David Famoso... Sí. ¿Quién es David Famoso, Frasca? La familia esta. Horacio, ¿quién es David Famoso? Yo, si querés, te cuento la historia. Pero y pará, ahí te vas a dar cuenta. Pará, que tengo tiempo. Y ahí te vas a dar cuenta. Bueno, ahora me contás la historia. Listo. ¿Quién es David Famoso? ¿Cómo empezó todo esto? Porque acá nadie es ninguna Carmelita descalza. ¿Cómo empezó todo esto? Acá ¿cómo empezó todo no esto? Es nadie... David Famoso está amenazando... Estaba ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Amenazando ¿qué pasó? De muerte y amenazó de muerte a mis hijas. Amenazó de muerte a mis hijas. Estamos en el barrio 31, amenazó de muerte a mis hijas. 2254 en vivo, Cristian Mercatante. Escuchame. Sí. ¿Qué está pasando? Hola. Habla el hermano amenazado. Hermana. A ver, atención, habla el hermano amenazado. En vivo porque saben que está bien, que la familia está hablando con... Ponelo al teléfono, ponelo al teléfono. Ponelo al teléfono. Habla el hermano amenazado. A ver, subir. Hola, hablale, Cris. ¿Qué dijeron? Salí con mi marido a comprar una Pepi y salió una gorda de un pasillo. ¿Pero quién es el que...? No es el hermano. Me dijeron que... A vos, no es el hermano. La hermana de la Lupulia. No, es la otra hermana de ella. Ah, otra hermana. Es la hija de Fabiana. Bien, están amenazando no a la familia. No, dicen que... A ver, ¿qué dicen? Dicen que las hermanas, todas las hermanas trabajan en el barrio Güemes y no pudieron ir a trabajar porque las estaban esperando. Bien, no, eso fue el lunes mismo cuando las chicas querían ir a trabajar. Estaba entre ellos, estaba David Famoso. Las amenazó a mis hijas. Que le iba a cortar el cuello y habían como 15 que estaban así haciéndose las malas, que querían pelear mano a mano y eran como mano 10. Mano a mano querían pelear. Sí, querían pelear mano a mano, pero eran como 12, no sé cuántas. Pero escúchame. Chicas, ¿quién es el herido? ¿Quién es el herido que cayó, que Cristian nos mostró la sangre? El herido, pará. El herido es tu primo que se llama... Franco Guerra. Y está en el Fernández estable. Ah, ok. ¿Y quién lo hiere? Bueno, un día antes de esto, ¿quién lo hiere un muerto a Franco? Del otro bando. Ah, ¿qué sortí, Frasca? ¿Quién lo hiere a tu primo? ¿Qué sortí? Frías, Famoso. No, ¿cómo se llama? David Famoso, que hoy, cayó detenido, lo hirió y salió por acá, vení, te muestro. A ver, mostrame, dale. Sale ver, por acá. Mostrame. Salen por acá, salen por acá disparando. Salió a los tiros por acá porque hay testigos, los vecinos lo vieron, lo señalaron a él. Ah, ok. Andaba como loco. O sea, disparando. Se escapó por ahí. A él lo nombraron, no nombraron a nadie más, solamente a él tirando tiros por acá, haciéndose loco. Cris. ¿Cómo? Cris. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? A ver, pará. Estamos narrando la historia de cuando balearon al hijo de esta mujer, ¿no? Estamos contando la historia cuando balearon al hijo de esta mujer, ¿es así? No, no entiendo. No. El hijo de esta señora y el hermano de ellas, la otra parte lo acusa del asesinato de este tipo Brian, de Federico Frías.
de a ver, Federico Frías. Pero pará. Entonces, ¿pero qué tiene que ver con la muerte? Vinieron a buscar revancha. A ver, ¿pero qué tiene que ver con la muerte? ¿Qué cosa tiene que ver con la muerte? Pará, Frasca, contame la historia. ¿Quieres que te cuente? Sí, contame, bancame. Yo te voy a contar. Ahí que quiero entender la historia. Yo te voy a contar. Todo empieza el año pasado, en el 2022, cuando matan a Matías Ortiz. ¿Quién lo mata a Matías Ortiz? Matías Ortiz es de la banda del Correo. Sí. Tengamos bien en cuenta que está la banda del Correo y la banda de Güeme, que está al lado de la canchita. Matías Ortiz, el muerto, ¿quién lo mata? Lo mata el hermano, lo mata Brian, que es el hermano de quién. El hermano de Frías. El hermano de Frías que muere hace una semana. Ese es el tema. Ahí empieza el regadero de muerte. Párenme un poquito que tengo un consejo. Pará un poquito. Un segundo, Cristian. Habló Sujarchuk y ahí vuelvo al barrio 31. Atención, exclusivo, único medio, 2258. Cristian Mercatante en el barrio 31. Primero Sujarchuk, dale. La fiesta de la flor más concurrida en años. Estamos calculando más de 130.000 personas que pasaron por la ciudad floral y más de 100.000 personas que pasaron por los shows. Y ayer tuvimos un desfile de carrozas que no hay manera de calcular por la cantidad de gente que había en las calles de Escobar, toda la gente que vino. No hay mejor manera que recuperar y llegar al inicio de esta nueva década que es con esta enorme participación ciudadana que vino aparejada también de una gran cantidad de ventas porque todos los expositores de lo que sea han venido mucho. Se va a escuchar seguramente atrás del micrófono que culminamos con un show internacional como es el de Cristian Castro, así estamos muy, pero muy felices. Creo que es verdaderamente como se festeja el Día del Metalúrgico. Vemos a la familia reunida con sus hijos, los chicos jugando con el juego, acá la gente bailando. ¿Cómo es el trabajador metalúrgico? Es un buen compañero, trabajador, familiero, forma su familia, lucha por su salario, lucha por tener trabajo, acompaña las situaciones. Bueno, es lo como tiene que ser un argentino. Hoy es un día de la buena que tiene el sindicato y lo están todos festejando. Bien, vivo y directo, atención, 22:59. Seguimos trabajando en el barrio 31, único medio. Cristian, bueno. Mercatante está en el lugar, ahí me seguís contando la historia. A ver, Mercatante está con la familia de un baleado, que está bien, pero que fue baleado por represalia por el asesinato de Frías, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué fue baleado? Te cuento. Es otra interna. Es otra. Te cuento. Esto, son bandas. Esto viene de vieja data. A ver. Y de vez en cuando hubo varios baleados y después vienen a buscar revancha acá. Pero se la agarran con la hermana, con la madre. Le disparan, salen disparando a todos los vecinos del barrio. En moto. Galarza es el hijo de la señora. Una cuestión de intimidad. ¿Cómo se llama el hijo de la señora? Galarza se llama. ¿Cómo se llama el hijo de la señora? Ponele retorno. Mi hijo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Lo tiene? Te estoy escuchando. ¿Cómo se llama? Mi hijo se llama Diego. ¿Diego qué? ¿Cuánto? Mi hijo se llama Diego. Diego, el apellido, señora. Diego Ortiz. Ortiz. O sea, tu hijo, a ver, te pregunto, ¿tu hijo pertenece a algún tipo de organización ahí en el barrio? ¿Por qué lo balean? No, no, mi hijo. ¿Y por qué lo balean? No, son bandas porque de... ellos dicen de... Porque mi hijo es bien amigo de Matías. A Matías lo matan el 27. ¿Matías de cuál es? Del año pasado. Ortiz. Ortiz. Matías Ortiz. Ah, tu hijo era amigo de Matías Ortiz. De una forma... Claro. Exactamente. Ellos lo vinculan como que es una venganza. Demasiado tiempo, ¿no? Para hablar que sea una venganza. Ahora, pero ¿por qué tu hijo? Por ser amigo. Quiero aclarar, nadie tomó. Exactamente. Nadie tomó represalia en ese momento. Sí. Porque las hermanas de él pasaban por acá. Claro. La familia. De hecho, hay un hermano del finado que trabaja con mis hijas, que nosotros hablamos con el muchacho que nada que ver con los hermanos. Ajá. Y nos aclaró. Nos aclaró quiénes son las que meten púa y quieren que la agarren a mis hijas, todo. El muchacho mismo las nombró. Así que él no comparte esas cosas. Habló con mis hijas y dijo que él no comparte esas cosas. Hace rato que viene este problema. Quedó la bronca de que mataron a Matías. Esto empezó entonces el año pasado. Pero entonces, Frasca, no entiendo. Siempre se tuvo bronca el barrio. ¿Pero por qué se tienen bronca? ¿Se mata por nada? No. ¿No es por venta de drogas? Esto viene de años. La droga está... Escuchame una cosa. En segundo plano. Perdón, quiero aclarar algo. Dale, a ver. Quiero aclarar algo, antes que digan algo en el piso. Ya lo chequeé acá con policía y todo. Esto no tiene nada que ver con el tema de narcomenudeo. Nadie dijo eso. Esto es algo, un problema entre dos barrios. El problema de que roban. Y bueno. De que roban
Y el problema es que se pasan factura entre sí, entre los que están ahí. Ese es el tema. Pero pará. Porque... ¿Qué hacía Ortiz? Fede Frías. ¿A qué se dedicaba Frías? Fede Frías tenía antecedentes, y muchos antecedentes, por la ley, por infracción a la ley de drogas. Sí, pero había salido. Pero más allá, él quería salir. Él quería salir. Pero daba la casualidad pero el hijo que de su hermano, Brian, sí, lo mató a Matías Ortiz. Claro. Y ahí viene la venganza, por eso lo mataron a Frías. Ahí entendí. ¿Me explico? Y a tu hijo lo atacan por ser... ¿Qué? Sí, a ver. Sí, ellos piensan que... Ellos dijeron que, que fue por venganza. Claro. Eso lo dicen las hermanas. Ojo por ojo, diente por diente. Yo escuché en la tele, pero ¿por qué no dicen que el hermano mató a Matías? ¿El hermano de quién? Y que tomó represalia contra las chicas. ¿El hermano de quién? Brian, el hermano de Frías. El finado de Frías. Fede Frías hace una semana lo mataron. Nadie tomó represalia. Bien. Ortiz, Matías, lo mataron el año pasado. ¿Pero quién lo mató? El hermano del muerto, de Fede Frías. Okay. Brian. Okay. Por venganza. Y ahora tu hijo está internado, baleado. No, es el sobrino. Ah, tu sobrino. En realidad es el primo de las hijas. El primo de las hijas, perfecto. Está estable en el Hospital Fernández, correcto. Perfecto. Son dos barrios los que están en disputa. Dame la o sea, ¿cuánta distancia hay entre un barrio y el otro? Güemes. A ver, mostrame. Te mostré el cartel. Son 10 minutos caminando. Vení. Ahí, allá tenés el cartel. Del gobierno de la ciudad, son 10 minutos caminando en esta dirección, Diego. O sea, hacia el lado de la terminal, ¿sí? Nosotros estamos en la otra punta del barrio 31. Sí. No están cerca. Este barrio, el barrio 31, Miguelito, tiene 6 barrios. Un soldado, dentro, viejo. ¿No? Claro. Sí. A ver, Cris, pará. Ahora, ¿hacia dónde está yendo? Sí. Te estoy... Pará. ¿Dónde vamos? Vamos al nicho. Vení. Diego... El tema es este, que bueno, cada vez que pasa lo de esto, nada, viene el otro lado y claro. balea todos los... O sea, cada vez que hay un problema se balea entre barrios. Claro, una vez que murió este chico la semana pasada, vino este famoso... Claro, famoso que está detenido. David famoso está detenido. El primero que encontró es al... David famoso. Al primero que encontró es al sobrino de Fabiana y lo valió. Y después se fue disparando por el pasillo. Sí, no solamente lo disparó a mi sobrino, sino disparó a otro chico más. A Galarza. Y de acá también lo fue a buscar a la casa. Está de alta, Galarza. Le dio un balazo a la ingle. Así que bueno, la denuncia ya está hecha de parte mía, de parte de todos los que terminaron heridos acá. Y nada, así que ninguna amenaza, nada, ninguna amenaza, nada va a hacer que retire la denuncia. Ahora... Háganle saber que las denuncias no se pueden retirar cuando se las hace. Bien, Cris, vamos a seguir mañana. ¿Este es el nicho? Escuchame. Sí, vamos a seguir mañana. Sí, vamos a seguir mañana con este caso y recorriendo el barrio 31. Mañana abrimos con vos, Cris, perdón, pero hoy tuvimos la nota de Milei que la verdad estuvo pendiente mucha gente, pero mañana seguimos con vos. Gracias, Frasca, gracias, Ponce, gracias, Belén. Atención, estamos en crisis, necesitas un mango, tenés que generar dinero extra. En Distribuidor Arca nos volvimos locos. Poneme, ahí está, escúchame. En el mes de la madre tenés una oferta insuperable en sandalias y zapatillas de 8 mil pesos. Pero podés vender, comprás por mayor y te haces un mango extra. Aprovechá para hacerte unos mangos para el Día de la Madre. Llama ahora, o mandá un WhatsApp al 1150.